Señores, es un buen momento para Boca. 1-0 gana River. ¿Sabes qué le dice Bianchi? Que si no respetan la barrera, la distancia, que no haga el tiro libre. Así va Riquelme, se adelanta el divino. ¡Va Riquelme! A los 30 minutos empata el partido. River 1, Boca 1. Atención. Se viene Boca. Se adelanta Riquelme. Estaba para Riquelme entonces, para que la coloque como lo hizo Román. El dueño de Boca convierte, Boca 1, Cúcuta 0, Riquelme lo hizo. Qué importante es tener un jugador de esta categoría. Pero además, no solo la calidad técnica, sino la moral. Para meter un tiro libre que dijimos, si era para Bustos, decíamos que era medio gol. Si es para Riquelme, medio gol también. No, gol entero. Golazo de Riquelme. Boca buscando el tercero, muy volcado sobre el palo izquierdo el arquerito. ¡Román! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 13, en el segundo tiempo, Román, sí. Juan Román, Riquelme. Boca 3. Cero. Al palo del arquero, se había tirado a la izquierda, después se corrió un poquito. La pasa por sobre la barrera, el arquero que la mira, no reacciona. Qué bien le pegó Riquelme a esa pelota, porque parece que venía sin velocidad y llega con fuerza para ponerse al lado del palo. Este es el ángulo invertido para ver el gol de Riquelme. Señoras y señores, ganó el único invicto, ganó el único puntero del campeonato. Vélez 0, Boca 3. Está todo Estudiantes en el área, sobran jugadores de Boca por todos lados. Riquelme, va Riquelme, Riquelme, golazo. ¡Parió Macalla! ¿Dónde la puso Riquelme? Boca, en la agonía del partido, le está ganando a Estudiantes 1-0. ¡Qué pedazo de gol! Riquelme para este tiro libre. Riquelme para este remate. Otra vez el árbitro controla la barreta. Ahí está la barrera. Y la verdad, la distancia es buena, ¿eh? Román para cantarlo. Román, cantalo, gol de Boca. Riquelme, 15 minutos 20. ¡Tiro! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Riquelme! ¡Juan Román Riquelme! Y un día sacó un balazo impresionante. ¡Le va a pegar Riquelme! ¡Gol!
A ver si se acuerda, señor Roma. A los 19, Juan Román, Riquelme, Boca 2, Newell 0. A ver cómo define esto Riquelme a Morel. La chance para Boca. Ahí va, Riquelme. Todos, el grito de gol. Riquelme convierte el segundo. Durante 19 minutos, Boca lo encerró a Fluminense.